With its beauty and its aroma, a flower carries a message of love and of friendship. A series of factors makes this message possible: the best soil, a good climate, strict processes of cultivation, and advanced technology, in addition to the exact dose of sunlight, which provides a very special and intense color to the Chilean flower. Chile challenged itself to produce flowers and bulbs of the highest quality, and today it sends this beautiful message to many countries around the world. In the south of Chile, the climate is perfect for the production of bulbs, especially of lilies and tulips. La gran ventaja es que el bulbo chileno es producido a contraestación. En el mundo está Holanda, que es el gran productor de bulbos, y ellos, cuando el producto holandés, el bulbo holandés, comienza a envejecer, salimos nosotros con un producto fresco al mercado. Esa es la gran ventaja. Con el bulbo chileno, el productor de flores puede tener bulbos de primera calidad los 12 meses del año, porque se abastece 6 meses con bulbo holandés y el otro periodo de 6 meses se puede abastecer con un bulbo de excelente calidad como el chileno. The process of preparing the land takes 3 years. 1 year, wheat is planted. The next year, oats. And the third, the soil is left to rest. Then the tiny bulbs, almost microscopic, are planted and the fields are covered in green. Se ve muy poco del bulbo todavía. De un pequeño bulbillo, ¿no?, hasta un bulbo de exportación, un bulbo floral de exportación, son 2 años de cultivo. Durante esos 2 años nosotros regamos 2 veces a la semana, fertilizamos cada 3 semanas, hacemos algunas aplicaciones para prevenir enfermedades. Felizmente en esta zona no tenemos problemas de pulgones, por lo tanto las aplicaciones son bastante mínimas. Esta tierra es maravillosa, mírala. Bueno, acá estamos ahí en Osorno, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago de Chile, en el hemisferio sur. Acá se encuentra la combinación climatológica y de tierra que es apto para este rubro. Es una combinación que no encuentras en otros países. Calidad es un aspecto muy importante, pero en este caso también la gama de variedades que uno puede ofrecer es tan importante. Estamos con una gran gama de variedades y colores, lo que implica distintos largos de tallo, otras formas de botones, otros colores, otra época de floración. Y bueno, y el arte de un productor es encontrar su mercado. Y hay mucha confianza en el potencial de este rubro en Chile. La semana pasada tuvimos un experto holandés en el tema de los tulipanes y efectivamente salió muy contento y muy conforme con cómo está el cultivo en este instante. Bulbs are a promise of the flowers that will grow in Europe, the United States, and Japan. But Chile also exports flowers of the finest quality. Aquí comenzamos con tratamiento de los suelos, desinfección de los suelos, la plantación, la fertilización por medio de riego, los tratamientos fitosanitarios. Ustedes pueden ver en estos invernaderos, allá hay unas mallas, unos plásticos, esas son estufas con calor. En la noche calefaccionamos y en el día enfriamos para mantener la temperatura lo menos fluctuante posible. Aquí hay que tener mucho cuidado para obtener un producto de primera.
Esto va a estar listo en 4 semanas más, ¿no? En este momento tenemos una altura de aproximadamente 1,50 m, ¿no? La altura de exportación requerida es de 70 centímetros, por lo tanto, la altura la alcanzamos sin problema. La hoja se ve muy bien, se ve muy fuerte, muy uniformemente colorada de verde. El botón también se ve, la emergencia de botón muy fuerte. Es un producto de primera. Por lo tanto, aquí los programas que se llevan de cuidado son muy estrictos. Los programas de fumigaciones, lo mínimo posible, pero dentro de lo que se necesite para que la planta esté bien. Y también un buen tratamiento de post cosecha, de manera que pueda llegar fresca y que le dure mucho más a la dueña de casa. Que ojalá una flor de esta esté 15 días en tu hogar y así puedas disfrutarla más. Aquí no vemos la flor abierta. Tiene que estar en un punto tal que llegue al mercado como corresponda y así pueda llegar al cliente en un estado semi-maduro para que lo pueda disfrutar en el hogar. Y ellas van seleccionando de acuerdo al número de botones, al largo y la calidad, y se coloca para que la máquina pele y amarre. Bueno, acá se está seleccionando Lilium. Este es un oriental Casablanca de unos 80 centímetros de largo, de 4 o 5 botones. Aquí están revisando que todo venga bien de la mesa de selección y van embonchando en estos capuchones para después pasar a la sala de embalaje final. Se embalan cajas de cartón en unas cámaras de frío a 4 grados. Se le ponen los papeles y los topes especiales para que la flor no produzca ni tenga daño durante el viaje. Se enfría esto en la tarde, a las 3 de la tarde se va al aeropuerto en camiones frigoríficos y a las 9 de la noche están saliendo a Estados Unidos. Esta flor mañana a las 7 de la mañana está en Miami o en Nueva York. Sin calidad uno desaparece del mercado. Chile ha desarrollado una infraestructura que permite colocar el producto a tiempo en cualquier país del mundo. Tenemos a LAN Chile, que es una excelente línea aérea. Nuestros compradores pueden estar tranquilos con respecto a eso.